Que apoya la huelga de los maestros. Se metió al Congreso y casi arma la gorda. Aquí estoy con el famoso Pedro Castillo. Dígame, don Pedro, ¿cómo está? ¿Qué es lo que busca con esta huelga? ¡Mucho, mucho humo, represión! ¡Tírate, tírate! Que reconozcan los derechos de los maestros y no pararé hasta lograrlo. ¡Bien, muchachos! Hace este año no haya clases. Hoy por hoy a muchos chicos no les gusta estudiar. Ah, no les gusta, como aquel chico que me dijo para papá, dijo a su papá: papá, te tengo una buena noticia. ¿Te acuerdas que dijiste que me ibas a dar $50 por aprobar el examen? ¿Y cuál es la noticia, hijo? Que te los vas a ahorrar. ¡Eso está bien! Gente, debería volver a las aulas por el bien de los alumnos. Mientras van conversando y arreglando las cosas, los maestros vuelven a clases. Jamás, porque si damos el brazo a torcer, nadie nos vuelve a reconocer nada. La culpa la tiene el gobierno por no manejar la huelga. ¡Que viva la huelga! Y el primer periodista que se me acerque, mi seguridad le mandará su combo. ¡Seguridad! ¡Mucha seguridad! ¡Y que viva la huelga! Dije el otro día, como hay tanto chico que no sabe estudiar, yo le dije a un estudiante: el hombre desciende del mono. ¿Y la araña dónde? Del techo, mi hija. Político, y todo eso hace para ganar votos desde el 2021. ¡Cállese la boca! ¡Seguridad! ¿Qué está hablando usted? Yo solo estoy defendiendo a mis profesores. Además, yo hablo cuando quiero. Hablo cuando... Y ahora usted me está ofendiendo. ¡No hablaré más! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡Abajo! ¡Viva el chute! ¿No se da cuenta que el daño que le está haciendo a la educación en el Perú? ¡Cof, cof! ¿Cómo no estamos de acuerdo que los maestros deben ser mejor tratados? Eso nadie lo discute. Pero usted es demasiado terco y está entorpeciendo cualquier negociación. Por supuesto que nos preocupa la educación. ¡Sí o no, compañero! Lo malo es que va a esa educación va de mal en mal, mucho humo. Sí. Parecemos fumones. Estamos en la avenida Bancay, no en renovación, compañeros. La educación va de mal en peor. El otro día un escolar me preguntó: profesor, no sé cómo escribir 33. Fácil, pues, le dije: pones un 3, el otro 3. Pero ¿cuál de los dos pongo primero? ¡Está bien! Ahora no se me va la gana de hablar porque usted solo quiere atacarme y no reconocer mis méritos. Usted debe ser unos periodistas del Grupo de Poder que defiende el gobierno. Pero entre en razón. ¿Y para cuándo ha querido meterse al Congreso para hacer su show? ¿De qué show hablo? Yo no soy artista. Hay los payasos, los artistas de la televisión. Soy un luchador que se la juega por su maestro. ¡Bien! Y la huelga será indefinida. Ya se han unido a todos nuestros grupos sociales, otras IGTP y todos, y no pararemos hasta abajo este gobierno. ¡Abajo, PPK! Aquí.
quiere, sea claro. Nunca voy a ser claro. ¿Por qué? Porque soy Movistar. Además, no se me da la gana de hablar, no voy a hablar solo, porque solo hablaré con quien tenga que hablar, y no con usted, señora periodista comprada. Pero, señor... ¡Seguridad, seguridad! Se te salió el callejón. Claro, ¿qué piensan ellos? Aunque algunos alumnos son más corchos. La vez pasada a uno de mis alumnos le pregunté ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Y él me dijo 208. ¿Cómo que 208? ¿No son 207? No, profesor, lo que pasa es que en el almuerzo me traigo un hueso de pollo. ¡Ay! No me importa que se pierda el año, ¿sí o no? Y hay que aquel que se le ocurra descontar a los profesores que no van a clase, se hacen eso, hay otra huelga, hasta lograr que nos cumpla todo lo que nos han prometido. Además, queremos que se vaya la ministra. La ministra Maricruz Martins, que llega chau y se vaya. Y nombren al ministro de Educación, a Pedro Castillo. Mi asesor será Bienvenido Ramírez, el del Alzheimer. ¡Ministra Brunella Horna! Señor Castillo, ¿usted cree que va a ser un buen ministro de Educación si se pone terco para solucionar esta abuela? Ya pues, don Pedro, déjese de vainas y piensa en los niños. Este país todos piensan en todo, menos en la educación de nuestros hijos. Así que vaya arreglando la huelga o de un puñet. Que nuestros hijos no pierdan el año. Me parece, usted me está amenazando. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer que me quiere atacar! ¡Ay! Lo único que queremos es que esto se arregle, que nuestros hijos no pierdan clases. ¿No entiende? Mira, no entiendo. No me da la gana de entrar. No, I understand. No, no entiendo. Ya que estoy en mi casa, Camarca, tome. ¡Ay, no, señores! No es justo que nuestros hijos tengan que pagar los platos rotos de la mala gestión de muchos gobiernos. Y así piden que seamos un país que lea y estudie, por favor. ¡Me llegan los timbales! ¡Que viva la huelga! ¡Sí a la evaluación con capacitación! ¡No al despido arbitrario! ¡Se va el solución! ¡La ministra de Educación! ¡La señora Maricruz Martins, la petoca! ¡Dice que el lunes vamos a volver a las aulas! Pregunto a los profesores lemeños, ¿van a volver el lunes a las aulas? ¡No! ¿Van a volver al colegio? ¡No! ¿Van a ir a los salones a enseñar? ¡No! ¡Vamos a parar la huelga!